Ya se empezó a vislumbrar la posibilidad de grabar. Grabamos un single que fue el primer single en estéreo grabado en Uruguay. Que se llamó En un lugar un niño era la cara. Y tuvimos un apoyo fantástico que fue de Rubén Castillo, que dirigía Discodromo. Estando en el ranking de todas las casas de Montevideo, en un lugar un niño, en un lugar un niño, por Quinto Siglo, que el domingo a las 21:30 ofrece su recital, su primer recital en el Teatro Solís. Las entradas se están en venta en el Teatro Solís y también aquí en la disquería únicamente en el 26 de la de London. Es un tipo que siempre nos apoyó, nos dio mil oportunidades de tocar en televisión y sin pedir nada a cambio. O sea, era, no sé, se creó ahí una afinidad, no sé realmente, ¿no? Porque fue. Incluso en momentos, yo me acuerdo, en momentos difíciles, un día, esto pocas veces lo he contado, un día estábamos en Radio Sarandí y había mal ambiente en el grupo, había problemas entre nosotros y un poco se lo fuimos contando a él en la radio y dijo, pero a él se ve que le pareció que estábamos un poco ensoberbecidos, ¿no? Un poco. Y dijo, pero ¿ustedes qué se creen que son? Dice, no van a comparar ustedes que llenan un día un teatro con una compañía de teatro que está meses interpretando una obra, llenando un teatro meses, ¿no? O sea que tampoco es que sea para tanto, ¿no? O sea que como poniéndonos un poco en el piso, no debíamos salir. O sea, un tipo fantástico. Y bueno, ese single funcionó bien. Después hicimos un segundo single que también funcionó igual o mejor, que fue Vuela mi galaxia. Y ya luego nos metimos a grabar el primer disco, que fue Ideación, que se grabó en 3 meses. No necesitábamos tanto, lo que pasa es que los temas no estaban muy ensayados y aparte llegabas un día a las 8 de la mañana y te decía el técnico, decía textual, decía, Neno, hay baja tensión, no se puede grabar. Y a casa, y hasta el día siguiente, a ver si había 220, dijo. Las cosas de. Y bueno, aparte se experimentó mucho, un tema que se llevó el Fender Dual Showman que tenía Luis, el equipo de guitarra, se metió en el baño para ver la acústica del baño, a ver si se podía sacar un sonido medio especial. Y bueno, ese disco pues se apoyó con una actuación en televisión y funcionó muy bien, gustó mucho.